entrar. Nunca hice la escalera la pinche bola. Estaba en el tope este y me bajó la devoción y lo hubiera podido porque no entrené. Se va la bola. No mames, qué pedo. ¿Qué para la puerta de abajo? Sí, sí, y yo todavía regresaba a las tierras nevadas. Me salió una tierra que estaba muy chingona. La Kiras, que la mano de color. A las 12 la Kiras, pero era del 12. Es una carta nevada, la robas. Entonces, es decir, que las puras tierras nevadas, sin cositas nevadas, y no se venía ni tiro, nada, robo. Queríamos uno que hacía habilidades, pues se quedaban con puro maná nevado. Cualquier color, pero nevado. Era una pendeja que destruyó una tierra, que hacía nevada, hacía la año. Y de las pocas cartas buenas están baneadas. ¿De ese? Sí, de modernos. Hay un sorcery que cuesta uno por rojo, te añade dos manas más un mana extra por cada carta de ese nombre que estás en el cementerio. O sea que la primera, te añade dos, luego tres, luego cuatro. O sea, por cada que tengas te añade uno más. Iba en un pinche de que te convía a enfutirse con esa madre y la quitaron de moderna. Yo no hay tiempo aquí, ¿verdad? Ah. Así es el dios. O si el quiere, sí. Ahora sí hago. Ahora sí hago. Eso, campeón. Ya le va agarrando el rollo. La otra semana que le van a prestar un deck, le prestan el mismo, güey, para que no le pierda la mecánica. No, le va a dar otros. Y no tenga nada que ver, güey. Y para que aprenda a jugar con los demás. Sí. Que diga, ¿qué memorias? Oh. ¿Tiene vuelo? Tengo hambre. ¿Qué se activa primero? ¿Qué se activa primero de quién? La de Scry o. Primero la Scry. Primero pueden los contadores. Primero la Scry. No robas.
Se me antojó la madre esa que subió en el arroz. Sí, bueno. ¿Qué hiciste? Espera, y el efecto de robar. Ok. ¿Se tapó? Tenemos por devoción, son 4. Tenemos de nuevo por devoción, son 8. Quemo 2. Tenemos de nuevo por devoción, quedan 6, ¿no? Tenías 8. ¿Cuántos quieres? 2, ¿no? 2. 2. Sí, son 10. Te da 4, son 9, güey. Tienes 8. Te quitas 2. Se dan, quedan 6. Ah, te da 4, sí, te quedan, tienen 10. Sin que vieras con los dedos. Te dan. Baja por 8. Te va a regalar 8 cartas y te voy a poner una carta, que cueste 8 o menos. ¿No seas mamá, sí? Sí. 4, 5, 6. 8 menos, 7. 8. 8. Te va a bajar el gordo. Son papadas de Maggie ya. No mames, lo van a seguir pendejando los gordos. No, son papá. Esa madre de Dusty Colossus solo era el destructivo, yo soy Oxe. Esa madre popea, saca carta, la baja. ¿Y lo va a bajar? Sí, va a ir a la otra juego. Pártela, por favor. Y no gane vida. Cholo, tenías Cabal Coffers, Mirari, Corrupt. Ese es un Cabal Coffers mejorado, no me jodas. No, porque Coffers no deben tener permanentes, es así. ¿Cuál es esa? Eso es una tierra que usa el Adrián. Paga 2 si lo giras y lo mana por cada pantano. Ah, sí. Que genera como 20.000 manas en un turno, ¿no? Tiene mecánicas muy así, muy para conspirar con la raza. Sí.
aquí nació extorsión. Sí, así de que si atacas al güey, porque si no multiplayer. Si atacas al que tenga más rica, como hace un paletero, ¿no? No, elige su jugadores y le das el paro a él, pues le das el paro a él. Ah, conspira si es para... Se la batea y es multiplayer, es un gran multiplayer. Qué chido soy. La cara de todos. Chano, si no pensabas atacar, lo guiar, pues también en Commander, pues multiplayer en Commander. ¿Eh? Esta le reduce un costo a los a las auras que equipes. Encantes. No equipes, encantes. Me recuerdas al tutorial. Con esta carta, pues. De hecho estoy bien curado porque se ve el conspirador. Las mesas. Cada mesa era de 4 y 4. En una mesa estaba el Gustavo y el Lalo. Y el ¿se lo propo? Entonces. Ya sé que Gustavo podía matar a los dos si quería, güey. Y hace Lalo, güey, ya me mandas a mí, hay que pasarlos, o son los mayates. Y dice, no, no, Lalo, tú Gustavo, un paro. Y le hace Gustavo, yo no sé. A ver, fíjense ustedes, yo no voy a hacer nada. Ah, es más, voy a matar a los dos, dice, al mismo tiempo, y a ver qué hay, a ver qué pasa. Ah, no, iba a atacar, iba a matar a David, y dijo, mira, voy a dejarlo medio muerto, y a ver si puede matar o no. Entonces lo quiso matar, lo quiso atacar a Gustavo, lo dejó vivo, y el David ganó vida, no se murió. Gustavo no, ataca y pierde el Lalo, güey. Eres un traidor, y la gente. El Lalo a Gustavo. Sí, güey. El Gustavo Lalo, el Lalo, eres un traidor, maldito, que no sé qué, que la conspiración. Y hace delirio, pero lo lleva. No conspiración, no puedes confiar en nadie. Yo lo hago. ¡A tu madre! ¡Un 6! 7, 8, 9. Le pones uno por cada uno de esos cuando ataca, güey. ¿Por eso? Ah. Sí, ya tenía, pues el mundo ya tenía. Pone otros 3, güey. Para que sepas. Va a jalar y ganar vida. Se le pone, ¿no? Y le sí. Tenemos 3. Pero tenía 3. Y ahora ya le había puesto contador después. ¿Qué ganas 10 de vida? Ganas 10. Ok, ya estamos 10. ¿Ya robaste cuántas? ¿Mil? 4. Ok, robaste 4. Y se destapea todo. ¿Y me van a tirar cuánto? 11. 11. Si se ve la cámara cuando cuento con los dedos. Sí. No sé contar. Y lo bajo mi obra. Pero ya cuando va ganando va a ser bien. Cállate, verga. No me presiones. Y va. Va. ¿Ya va a caer? Pues sí, se va ya. Se ve claro. Puedo verla, ¿no? Puedo verla. Sí. Por devoción. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por cada símbolo verde de sus permanentes gana vida. ¿Cuánto malo tienes? 2, 3, 4, 5, 6. No. ¡Sí! ¡Lela! 4 más. Non-creature. Pero se aplica su segundo efecto porque tengo una criatura de 9, 11. No criatura. Según yo son 10. ¿Contarías estar en lugar de...? Ajá, este. ¿Está tú solo? No, no criatura. No, esa no sirve para esa, güey. Ah, ya vi. Ese es un 10, ¿no? No vi que era de 1, lo que es un 11. ¿Cuánto es? 11. Me matan. Es muy probable que te maten. Pero soy yo, así que no. Ah, bueno, ¿me quieres dar juego? No. Okay. Hasta final, esperanza, güey. ¿Te atacan? Te atacó, no, te atacó un 6. ¿Pasa, mano? No la puedo jugar. ¿La puedo jugar? No. No, ahorita no, hasta el siguiente es turno. No te que la jale. Es su toca, nada. Lo que va a jalar, lo que estás viendo tú. No sé, 15. Es un 6-6. Es un 6-6 que se muere, te hace 6 daños. No puede ser bloqueado por. Lo que es más poderoso este, ¿no? Te engañó. Eso hace, güey. No, es que tiene mucho bloqueador, así que yo. Como ataque el árbol, pero no se viene. El jugador no jugó. No lo puedo bloquear, me queda. Me pegan 6. Sí, me atrasan 6. Me sale aquí. ¿En cuánto estás, padre, que te valió verga? ¿Le pudo haber entregado todo?
Quedaba. Pega el toro. ¿10 esa madre? 12. 11. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Si cae 6, ¿qué está aquí? Si vas a empezar con tus homosexuales, no vas a fumar. ¡Beso triple! ¿Ves? Se va a poner de moda. Esto que ya no tenga. ¿La razón no viste que están buscando ya? ¿Todo bien? Pegaso. Si tan solo me dieras tu fuerza, Pegaso. Estamos. Tenía tres llamadas, no le puedo hablar a mi madre entonces. Uno. ¿Se lo pongo? Ok. Cuatro. Visión y evolución. ¡Ah! ¡Me pongo un bichito! Ah, no. ¿No sé qué chino será esto? No. ¡Ah! Parece una. Bueno, el tigre, ¿no? De la barba del tigre. Se convertía en el tigre. Sí. Está en la misma mochila. ¡No! ¡Cerca de esta mochila! Ya con un amor igual que la mole. Qué buena matrícula. 9, 10, 11. Me enamoré de esta matrícula para tocar. ¡Apúrale, cholo, chica! ¡Vete a la verga! Tengo que pensar porque se decía el pueblo este. ¡Chinga tu madre, la verga! Puto. ¿Cómo? Contador, cholo, contador. Yo que no me servía respuesta, sacrifico la tierra. No me servía. ¿Era el cementerio? Pero me voy a dejar que tengo la... ¿Cuánto se hinchó esa mamada? ¿Cuánto tiene ahora? A buscar. ¿Qué te hace? Sí. ¿Puedo morir? ¿Qué es cínico? No, tenía... ¿Cuánto? Cinco. ¿Tenías 11? Ah, tenía 11. No. Ya, no te compliques, ya, tranquilo, ya. Se me hace que no iban a hacer eso, cabroncito. ¿Qué? ¿Hacer eso? ¿Qué? ¿Ponerle los voy a atacar y ganar? Es que no sé qué tenga sus bebés, o sea, con una mamá. ¡Ah, puedo sacar para gratis! ¡No tiene nada en la mano! ¡No conozco su bebé! ¡No tenía mano! Y todos los monos hacían lo que decían, que viste ahí. Todo bueno a corto plazo. No sé, la verdad. O sea, está bien que te pollo. No puedo hacer nada. Lo critica. Pero no dije que pensé que iba a hacer. Sí, mire, pinche mire. Me critica porque me mide con esas botas y. Antes de criticar, me da a superar, güey. En el camión me subí y me senté hasta atrás
y un vato ya algo mayor, como con alguna deficiencia mental, esbelto, vestido de esos fajados, ya sabes, como pensé que era algún testigo de Jehová, mormón o algo así, de lentes gruesos, por cierto, de fondo de botella. Me senté hasta atrás y el vato tiene el asiento, pues, y el vato se había hecho hacia un lado, como queriéndome a mí sentar, pero no me había hasta atrás. Y veía que me volteaba a ver, o sea, uno ve de reojo que lo voltean a ver, pues yo volteaba a otro lado y me volteaba a ver. Así estuvo raro, que la gente se sentó a un lado, sentaron de él. Se bajó el camión más o menos cuando iba por la Bella Galaxia. Y se paró el vato. Y dije, puta madre, estoy seguro que viene para acá. Y se sentó ahí a un lado de mí. Ya valió. Y yo también dije, alguna mamada va a empezar a hacer. Y no, me saludó, no sé qué. ¿Cómo te llamas tú? Que no sé qué. Ah, tú estás gordito, que no sé qué. Mira, uno que está flaquito, que no sé qué. O sea, no supe cuál sentido su plática. Yo lo traté con respeto y dije, pero dije, ¿para qué? Dije, si es alguna persona con más mental, pues no me culero. Yo también dije, total, que llegó su para allá, me voy, que no sé qué, se va a caer, se va encima de la morra porque se va de paso. Dije, qué buena treta, la voy a calar. Y Joel se llama, el vato. Y se bajó ahí. Después de eso quedó un poco emocionado y pensaba, y pido, con que si un destripador y me mataba allá atrás y nadie se daba cuenta del camión. Suele pasar. Sí, pues, o sea, no quise verle malicia, pero si sí tuve algo un poco de desconcierto cuando el contrato macho. ¿Sobrevivió o lo mandó el morrillo? Ah, sí, todo sobrevivió el morrillo, nomás los traía, pero no los traía. Se me dio como dos. Ah, sí. Me quedó. Más. Hizo daño ser paladín ese motivo. Tibia. Qué raro que abra así, ¿verdad? Dile. Tibia. Más. Me joda el demonio. Más. Partele su madre, porque. Pelejas. Ah, bueno. Dejaste de hacer. Parte de eso. Porque si no se encuentran, ¿eh? Espérame. Ni siquiera están buenas, ves el pedo. Cuando están buenas no se encuentran. Es el show. Y un pleito de prostitutas en una gasolinera. Son como cuatro negras. ¡No, tu madre! O sea, ese viejo le dejas un culero, pero no más la vergüenza. La burla que le, la masa que le golpea su parada, porque empecé a vender con esto. ¿Cómo le da por? Vas uno. Es un 5. En el salón, cuatro. Casi todas son de rancho. Y mira que sí, no se agarran a putazos, pero están a punto de. Empieza con la gritadera y se sale uno del salón y si la otra la sigue. Uno por él. Cúrele que va por los chingazos. Anda uno por él. Hay dos que son bien bravas. Hay dos que son bien bravas que sí. Sí te creo que se agarran a putas en la escuela. Pero una de las más locas, la morra pasó como 6 o 8 meses en coma. Más. Yo la más tiene. La última pelea que vi fue una donde la agarra, le empieza a voltear a machi. Ah, déjala que no sé qué, le empieza a rasear por todo el. Ah, tanta vuelta. Lo que no mata te hace más gorda. Benditas papas de loco. Tiene monstruosidad, morro, y tiene rich. Pagas esa cantidad y claro, se hace Dios. Pago uno. ¿Ya viste la moto que subió el tapaje? Del vato de no sé cómo me capturaron. Uno pendejo. Uno. No mames. Ahora está pendejo para hacer eso. Lo que no entiendo es por qué la raza se interesó en ir a buscar yo para poner lección o qué. ¿Te tapo? ¿Qué se bloquea, Arlene? Vamos. Un contacto. Y aguas. Y me va a ganar. Vas. ¿Has oído de animales que tengan mascotas? A ver.
30, ¿no? Es una maldita. Sí, pero en él. No, lo publicó Chito, no sé si es verdad o sea cura. Pero simbióticamente hablando parece muy correcto. Estás 13. O sea, pienso que sí es posible, pues. Suave. Te hago el paro, te cuida tú de esto, si tú cuídame, ¿no? Suave. O el pescado que se le cae al tiburón. Ah, pues ándale lo mismo. O a las ballenas. Yo por devoción son 4, 5, 6, 7. Cada vez que hablas en modo hiciste, okay, una gana se mueve. 3, 4, 5, 7, 6. Yo digo. Es imbloqueable, bueno, mames. Yo sé. Yo sé que cuándo. Más. ¿Quieres partir? No mames. Con la puta hambre que traigo. Y esta raza publicando esas mamadas. A la verga. No sé, ni qué. Me dio un chat sube de res. Con el puerco, no sé qué es, esperándome la casa. Creo yo. Si me sigue el mismo. No, les dije que ahorita volvía, que nomás iba a mandar al centro. Vamos dos. ¿Apreste? Yo tapo. Con 7. Eso va. Mira, el bobo pasó por estar de entrenamiento, no saben de reír, pero es real, ¿eh? Sí. Por favor. 6. Con los que... ¿Cómo no me case? Voy. Simón. Que me hicieron falta tierra, güey. Son 5, 6, 5, se me ocurre la vida para Payla. Fishland. Tranquilo, chaval, tranquilo. ¿Y se llamaba Payla o qué? Las... No, ahí Payla, Payla son las que te hacen daño con el tío. No. Fishland, Payla, Carus, Bones. ¿Qué es Carus? Las Karulus son unas tierras que tienen doble mana, pero cuando caen tienen que una tierra. Le pusieron Karula porque son chingues de mana, que así es cuando caía, estaba doble, pero tenía chingues de la mano. Técnicamente ahí lo que pierdes es turno nomás, ¿no? Ajá. ¿Qué hace? Tiene monstruosidad. Le pago 2x y verde y mi criatura pelea contra la tuya. Pero la destruía, no la regresaba la mano. No, pues eso la mano. ¿Dije destruir? No. Sí, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 18, menos 2, 16. ¿Qué está haciendo? Entonces, está generando mana por su devoción. Ese mueble permite esquivar una tierra, esquivar la Nictus y la vuelve a girar. No sé, mana. Pero no sé qué, a qué quiere llegar. Ah, ok. Es, este mono le puedes pagar X y verde. Ese mono, cuando se hace monstruoso, lo que le pagaste de X. Te lo va a hacer de daño a tus criaturas y lo va a ganar de contadores más uno más uno. O sea que lo va a targetear, le va a hacer daño y tu mono se lo va a hacer a él y va a ganar eso de contadores. Lo tiene que targetear a huevo. Sí, y le hace daño y se le hace daño. Bueno,
A este. Pero ya te tarjeteé. No, espérate, no he tarjeteado. Ah, ok. Ahí está. ¡Te engañé, Lile! ¡Te engañé! ¡Bien hecho, perro! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Ya lo hice pensar. ¿Qué pensar? ¡Mili ya no quiere! No, pues ya está bien. A él. ¿Cuánto daño es? No tengo nada, dice. ¡Protección! ¡Oh! ¡Azul! ¡Ya ganaste! ¿Y esa te haces crack, ya sabes? ¿Cómo van? Ganan todo. Ay, güey, se me